ya está empujando y el bebé va a salir, todas las mujeres coinciden en que en ese momento pensaban que iban a morir. Es una sensación que viene en ese momento, por eso, porque tu cuerpo te está diciendo, hay algo atravesándote, algo está pasando por todas tus vísceras y tu cadera se está abriendo, algo te está partiendo en dos. Entonces el mensaje que va al cerebro es, voy a morir. Y entonces cuando aceptan que van a morir, es cuando el bebé nace. Se da mucha importancia al personal hospitalario, al médico ahí, al que lo sabe todo, y entonces te dejas en sus manos, al final te meten muchos miedos, funcionan con miedos, y entonces hacen lo que les da la gana. Entonces yo creo que la información es poder, y yo creo que es importante que la mujer esté empoderada en este proceso. Sergio, te voy a contar cómo fue tu nacimiento. ¿Tú te acuerdas de tu nacimiento? No te acuerdas. Tú estabas dentro de la barriguita de mamá, de Sonia, ¿sabes? Y la mayoría de los bebés están con la cabecita para abajo, porque nacen de cabeza. Pero tú estabas sentadito, como ahora, así. Querías nacer con el culito por delante. Pues hay que hacer algo que tenga que ver con el absurdo, casi. Y a ser posible que tenga raíces con esa mujer. Raíces en su historia, que yo no las sé. Y que no sea hacer una pantomima, que para esa mujer tenga cierto sentido, que lo disfrute. Que igual si jugaba mucho con los muñecos y ahora no le sale, bueno, pero igual si les hacía ropa a los muñecos y quiere hacer un vestidito para su bebé, bueno, ese es un hacer. Recuperarse desde el otro lado. Mi perspectiva es que la mujer pueda parir en casa a través de la seguridad social. Va a ser la mujer más fuerte del mundo, va a ser la mujer más poderosa del mundo, va a tener un momento de poder, ¿no?, de tribal tremendo, pero se va a exponer. Entonces no estamos dispuestas a exponernos en el mundo en el que estamos, en la sociedad que vivimos, no estamos dispuestas a exponernos, ¿no? Entonces buscar el espacio. Buscar el espacio de seguridad. Si para mí es el hospital, para mí es el hospital. Si para ti es tu casa, para ti es tu casa. Si para mí es una casa de partos donde me ponen una piscina y me encuentro que hay un tal, para ti es eso. Sino para la enfermedad. El único acto médico, como acto, no una radiografía, el único acto médico en el que una persona va en salud a un ingreso hospitalario es el parto. Y claro, cambia mucho respecto a lo que se estaba trabajando. A mí me gusta decir que en realidad parimos como somos y a lo mejor nos sorprendemos porque tampoco nos conocemos del todo. Tenemos toda la vida por delante para conocernos. Pero claro, estás en... O sea, en un trance, ¿no? Que es la parte esta animal, y el dolor para mí está para conectar con esa parte, para no dejarte pensar, ¿no? O sea, el que duela tanto es como la cabeza se te va. Está en tu cuerpo ya muerto. Claro. Y esto a mí, lo que os comentaba, ¿no? Cualquier contacto con lo exterior, o sea, que me tocaran, que no me gustaba porque me sacaba fuera de mí. Yo necesitaba...